I'll take that as a yes. What? The ring. The world remains in mourning after the death of Superman. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Justice League. Bueno, antes de empezar con el video, les quiero agradecer a todos los que estuvieron en los directos que hice el día de hoy sobre el tráiler final de Justice League. La verdad que me apoyaron muchísimo con likes y en el chat ahí con comentarios re positivos, así que bueno gente, muchísimas gracias a todos por ver los directos y si no los vieron los pueden buscar en el canal, seguramente se los deje en las pantallas finales, en las tarjetas, en la descripción, en los comentarios fijados, en todos lados. Así que bueno, el día de hoy les traigo un video hablando sobre la escena del principio del tráiler final de Justice League. Y miren, yo al principio pensaba, de hecho lo dije en el directo, pensaba que era un sueño, pero pensándolo mejor digo, no, esto no es un sueño, esto no puede ser un sueño, y en este video les voy a dar razones. Como podemos ver, la escena empieza con Clark Kent en la granja, y podemos ver que Lois se acerca al maizal que se encuentra Clark Kent. Yo pienso que esta escena tiene lugar en el tercer acto de la película, más o menos en el final, después de haber derrotado a Steppenwolf, después de tener la batalla final y todo eso. Como sabemos, en Batman v Superman pudimos ver que Martha le daba el anillo a Lois Lane, que supuestamente se lo iba a dar Clark, pero murió, entonces no se lo dio. Entonces, Lois recibió el anillo. Yo pienso que más o menos en la mitad de la película, cuando Superman vuelva de la muerte, van a hablar sobre el tema del anillo. Lois le va a decir, sí, acepto, quiero casarme con vos. Y Lois, no Clark, ella, no él, ahí le dirá, ¿querés casarte conmigo? Él no se lo pudo decir porque murió en Batman v Superman. Pero ahora ella dará el paso y le dirá a ella, ¿querés casarte? Pasará algo que Superman no tendrá la posibilidad de decirle que sí. Posiblemente se haya tenido que ir a pelear junto a la Liga contra Steppenwolf o algo por el estilo. Pasó algo que interrumpió la conversación entre ellos dos antes de que él diga el sí. Y una vez de que Clark haya terminado de hacer lo que sea que haya tenido que hacer, por ejemplo, posiblemente haya sido ir a pelear contra Steppenwolf, tenemos esta escena del tráiler que pudimos ver que él le dice que sí. Yo pienso que editaron el tráiler de esta forma a propósito para que nosotros pensemos que es una escena de un sueño, pero no es así, es una escena de la realidad, eso pasó en verdad. Lois tuvo un sueño al parecer, estaba durmiendo, pudimos ver esa escena, pero no soñó eso de Clark. Posiblemente habrá soñado algo sobre Clark, pero no esa escena que pudimos ver del anillo. Además, podemos verlo a Superman sonriendo, podemos ver que está mirando el amanecer, podemos ver que está en la granja, ahí en el maizal, está como disfrutando su lugar, su casa, su hogar. Él está disfrutando de haber vuelto a su vida normal, de volver de la muerte. Eso es lo que interpreto yo con toda esta escena del principio del tráiler. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto, pero la verdad que pienso que esta escena no es un sueño. Al principio dije que sí, como todos, dije, esto es un sueño, listo, cuando vi el tráiler. De hecho, lo dije en el directo. Pero pensando las cosas un poco mejor, me di cuenta de que esto no es un sueño. Yo pienso que es genial que hayan mostrado de esta forma a Clark Kent en la película. No nos mostraron a Superman, ya sea con el traje normal o el traje negro. No vimos nada de eso. Tenemos esta escena de Clark Kent en la granja y está genial. Me encanta la forma en que lo mostraron. Y muchos piensan que es un sueño, pero yo les digo de nuevo que esto no es un sueño. Esto pasará en el final de la película. Él le dirá que sí y se casarán. Porque piénsenlo. ¿Por qué tendríamos esta escena de Clark diciéndole a Lois que sí, que acepta, en un sueño? No tiene sentido. No la vamos a ver de nuevo en la vida real. ¿Van a dejar eso en el aire, eso del anillo que vimos en Batman v Superman? No. Él le va a decir que sí, que se casan. Como dije al principio, para mí, ella le dice que sí en la película, la mitad, por ejemplo, cuando él vuelve de la muerte, más o menos de la mitad de la película, pasa algo, él no le puede decir que sí, y al final terminan de pelear contra Steppenwolf y le dice a él, y él ahí le dice sí. Vamos, acepto, vamos a casarnos. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto, los estaré leyendo ahí abajo. Y también quiero que me digan qué les pareció el tráiler. ¿Están contentos con la forma en la que mostraron a Clark Kent en el tráiler? Háganmelo saber ahí abajo. Muchas gracias a todos por ver el video. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video. Eso fue todo por mi parte. Les mando un saludo a todos y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!